Buenos días. Lo que pasa es que no encontraba esa luz. ¡Hey! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ven para acá! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ven para acá, Miguel! Ya, silencio, por favor. Joven, la hora de entrada es a las 8 en punto. Que sea la última vez que me llegue tarde. Sí, está bien. Una disculpa. Hola, soy Gerardo. Mucho gusto. ¡Guau! Pero qué bonita muchacha. ¿Pero por qué te sientas aquí? Habiendo tanto espacio en todo el salón. Señorita Gagiola, usted sabe que no está en posición de exigir nada. ¡Pero maestro! Pero nada. Aquí tengo sus trabajos de la semana. Y a usted se le asignó a Gerardo para que le ayude con sus estudios. Así que... ¿Cómo? No me diga que este es el que me va a ayudar. Entonces, ¿es a ella la que voy a enseñar? Miren, tendrán el resto de la clase para ponerse de acuerdo. De no ser así, tendré que mandarte a regularización. Así que póngase a trabajar. Miguel. Ya, quita esa cara de menso. Mira, creo que tengo más o menos la idea de cómo podemos... ¡Ay, ya! No quiero ni una sola palabra más. No puedo creer todavía que te hayan puesto a ayudarme. ¿Qué? ¿Qué me vas a enseñar? Si solo mírate, pareces bajado de un cerro. Bueno, a mí no me avergüenza cómo me veo. Pero eso no importa, tenemos que trabajar. Vas a ver que todo va a salir muy bien. ¡Guau! ¡Qué bonita está tu casa, Briseida! Si supiera que ya no nos queda ni un solo peso y solo nos queda esta casa. Bueno, sí. Es que mi padre tiene mucho dinero, ¿sabes? Muy bien. Bueno, hay que seguir. ¡No! ¡Pero es que no entiendo nada! Tú tranquila. Yo estoy aquí. No te desesperes, yo te voy a ayudar. Mira, si no entiendo, es por tu culpa. Porque no soporto tu presencia. Aparte de que me ayudes, prefiero reprobar. Tú tranquila. Mira, es más, yo lo hago. No me tomará mucho tiempo, vas a ver. Ah, haz lo que quieras. Bueno, mejor me voy. ¡Ey, ey, 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 ey! A ti te andaba buscando. ¿Puedo saber por qué te fuiste sin avisar? Lo siento, no sabía que tenía que pedir permiso para salir de tu casa. No, o sea, no necesariamente, pero pues ya no supe nada de la tarea. Ah, es eso, no te preocupes, ya la hice, hasta le puse tu nombre, mira. A ver, presta. ¡Briseida, espera! ¡Ey, ey, ey, ey! Esperen ahí. Señorita, antes de entrar, me gustaría informarle que usted estuvo a punto de reprobar el año escolar. Y no, no fue por falta de atención a la escuela, simplemente fue porque sus padres no pagaron la mensualidad a tiempo. ¿Qué? No, pero eso no puede ser posible. Usted está equivocado. Tranquilícese. Eso ya lo verá con sus padres cuando llegue a casa. Por lo pronto debe saber que su deuda ya ha sido pagada. Por lo tanto, podremos seguir adelante. Así que, pasen. ¡Ay, no! ¡Qué humillante! Y tú, ni te atrevas a burlarte de mí. No. Bien, veamos. Perfecto. Muy buen trabajo, ¿eh? Chicos, los felicito. De verdad... Me entregaron muy buen trabajo. Es hora de que inicien el siguiente trabajo. Y eso será en el campo. ¿Cómo? Voy a ir al rancho de este. Briseida, te voy a enseñar todo lo que hay en mi rancho. Está bien. Pero todo sea por tener buena calificación. Bien, entonces vámonos, que tenemos mucho que hacer. Sé que te va a gustar mucho el rancho. Mira, aquí es donde vivo. Y diario tomo transporte para ir a clases. Y como puedes ver, está muy limpio. No puedo creer que esté aquí.
¿Pero qué haces? Nada, no te preocupes. Todo está bien. Y te digo algo. Sé que si vivieras aquí, serías muy feliz. No lo creo, pero pues... Bueno, ya, ¿de qué trata la tarea? Bueno, aunque no sé ni para qué pregunto, si de todas formas no sé nada. Sí, lo sé. Por eso me pusieron a mí, para que te ayudara. Oye, pero no era necesario decir que soy una burda, ¿ok? Ya, comencemos. Vamos. ¿Qué es esto? No, dame eso. A ver, ahí dice mi nombre. No. Ay, no quería que lo supieras. ¿Qué es esto, Gerardo? No lo puedo creer. Aparte de que me ayudas con la tarea, también pagaste mi deuda. Briseida. ¿Y eso? ¿No estarás intentando sobornarme, verdad? No. Agárrelo. Esto es para pagar la cuenta de Briseida. Y no pregunte nada. Solo tómelo. ¿Sí? Briseida, no es lo que parece. ¡Déjame! ¿Por qué lo hiciste? Pues... ¿Qué? ¿Qué querías? ¿Burlarte de mí? No tengo nada que hacer aquí. Lo hice para no dejar de verte. ¿De qué hablas? Sé que solo ves a alguien vestido así, pero también soy una persona que tiene sentimientos. Por favor, no estés jugando conmigo. Claro que no, todo lo contrario. Solo déjame demostrarte lo feliz que serías conmigo. Ay, Gerardo, no sé. Solo dame la oportunidad. Te aseguro que no te arrepentirás. Te juzgué mal. Desde el primer momento que te vi, también me gustaste, pero no quería aceptarlo. Perdón, ¿cómo te traté? No te preocupes, lo entiendo. Entonces, a disfrutar. ¡Espera!